Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Hyundai con tecnología QLED, cuya referencia pueden notar en este momento, High LED 5523QA4KM, en este caso de 55 pulgadas. Mientras observan este unboxing, quiero mencionarles algunas cosas importantes y relevantes acerca de este televisor. La primera es que ya corroboré que tiene panel UVA. La segunda es, por supuesto, que cuenta con tecnología de color Quantum Dots. La tercera es que no tiene puertos HDMI 2.1 ni tecnologías gaming avanzadas, pero aún así su experiencia en ese apartado está más que bien. Cuarto, por lo menos mi unidad no reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz. No sé si ustedes tienen ese televisor y pueden realizar esa prueba y por favor dejarnos saber en la caja de comentarios si sus unidades también tienen esta falencia. Quinto, en la página de HyundaiLatinoamerica.com van a encontrar información técnica algo incompleta y errónea, como por ejemplo dice que el ángulo de visión es de 178 grados, cuando ni siquiera llega a los 10 grados porque tiene panel UVA, lo cual van a poder observar más adelante en este mismo video, pero ya saben que es algo normal en los televisores que tienen panel UVA, especialmente aquellos como este que son de gama baja o gama media baja. En la caja, por supuesto, van a encontrar el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor. También, por supuesto, las bases laterales, dos en total, con sus respectivos tornillos, dos por cada una de ellas. También van a encontrar estas tarjetas de garantía. También, por supuesto, encontrarán el control remoto que se utiliza con baterías desechables AAA. Su diseño a mí no me disgusta ni en cuanto a tamaño ni en cuanto a ubicación de teclas, pero para mi gusto no es el mejor, aunque no está para nada mal. En cuanto a las entradas, este televisor tiene dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico, tres puertos HDMI 2.0, al parecer ninguno de ellos es compatible ni con canal de retorno de audio ni con canal de retorno de audio mejorado, y dos puertos de 3,5 milímetros, uno es para conectar este conversor de entradas compuestas que también se incluye dentro de la caja, y otro puerto de 3,5 milímetros para conectar, por ejemplo, unos auriculares. La instalación de las bases laterales es muy fácil, simplemente ninguna de ellas tiene ni el lado izquierdo ni el lado derecho. Cada una de ellas puede servir para cualquier lado, simplemente se aseguran que las puntas de cada base apunte hacia los laterales de la pantalla, luego las hacen coincidir con los agujeros que hay ubicados en la parte baja del televisor y luego proceden a atornillar los dos tornillos de cada base. Así luce visto desde su parte baja. El grosor máximo aproximado de este televisor es de 7,4 centímetros. Aquí pueden observar, por supuesto, dónde están ubicados los parlantes. Y en la parte central tiene botones para funciones básicas: encender, apagar, mover hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared en horizontal es de 40 centímetros y en vertical de 20 centímetros. Y la distancia entre bases aproximada a ese tamaño de 55 pulgadas es de 101,2 centímetros. Así luce visto desde uno de sus laterales. La estabilidad de este televisor no está para nada mal y recuerden que el grosor máximo aproximado sin contar las bases es de 7,4 centímetros. Los pasos de este primer encendido los voy a pasar muy rápido. Aquí pueden corroborar otra forma de saber si un televisor tiene panel UVA, como pudieron notar si genera destellos. Además, tomé la captura de los píxeles. Pero retomando este primer encendido, cada televisor siempre se demora como primer encendido más de 2 o 3 minutos y también en algún momento les va a pedir que sincronicen el control remoto de esta manera que les muestro en pantalla. Y aquí pueden corroborar uno de los datos más relevantes, en este caso de forma negativa, por parte de este televisor, y es que no reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz. Ya lo intenté varias veces y definitivamente no las reconoce. Tal vez para algunas personas no sea un problema, pero para otras tal vez sí sea algo muy relevante, porque
Las redes de 5 GHz alcanzan mayores velocidades y además no se saturan tanto como si lo podría hacer una de 2,4 GHz. Es decir, que si en su hogar tienen varios dispositivos conectados a esa red de 2,4 GHz, incluyendo ese televisor, podría presentarles problemas en cuanto a apertura de aplicaciones, descarga de videos y al mismo tiempo a la hora de representar la mayor resolución que un video a través de una aplicación les pueda proveer. Pero si van a mantener conectado en su hogar ese televisor a internet vía cable LAN o si tienen una red Wi-Fi de 2,4 GHz específica solamente para ese televisor, muy probablemente no sea un problema. De acuerdo a la aplicación AIDA64, ese televisor tiene un procesador ARM Cortex A55 de 4 núcleos, una GPU Mali 470, una cantidad de memoria RAM de 2 GB y un espacio de almacenamiento aproximado de 9,5 GB. El sistema operativo de ese televisor es Android TV basado en Android 9. Su fluidez no está mal, pero tampoco es que sea muy buena, aunque puede variar dependiendo de cada aplicación. Y lo que yo noté es que se me reinició dos veces sin razón alguna o sin razón aparente. Una de ellas fue porque abrí muchas aplicaciones al mismo tiempo y la otra fue cuando quise conectar la consola de videojuegos, el televisor se volvió a reiniciar, lo cual me pareció algo muy molesto, extremadamente molesto, porque el sistema operativo Android siempre tarda en reiniciar, a veces casi un minuto. Y nunca me ha pasado hasta ahora en ningún otro televisor, ni con Android TV, ni con Google TV, ni con otro sistema operativo, que de la nada se reiniciara. Pero bueno, por favor, si ustedes tienen este modelo u otro modelo con Android TV o con Google TV y les ha pasado esto de que de la nada se les reinicia, déjenoslo saber en la caja de comentarios. Y también, por supuesto, es importante mencionar que ese televisor es compatible con la asistente de voz de Google, pero no es compatible con la función de manos libres, es decir, que siempre van a tener que oprimir el botón del asistente de voz ubicado en el control remoto. Aquí les dejo unas pruebas. Pero debo decirles que no me gustó mucho los resultados, a pesar de que activé todos los permisos para que pudiera buscar en todas las aplicaciones, siempre realmente solamente busca en YouTube. Lo cual es otra cosa que no me había pasado antes en otros televisores con Android o con Google TV, porque esos otros televisores sí buscan en otras aplicaciones. Además, tampoco parece aceptar comandos básicos como subir o bajar volumen. Subir volumen 10. Ok. Subir volumen 10. Perfecto. Abrir YouTube. Ir a YouTube. Abrir la aplicación YouTube. Abrir Netflix. La Casa del Dragón. La tienda de aplicaciones es, por supuesto, la Play Store de Google, y de ser necesario se le pueden instalar archivos APK, y dentro de las aplicaciones con las que dispone hay muchas que se pueden utilizar como navegadores de internet. Y por supuesto, ese televisor es compatible con la función de compartir pantalla o conocida como screen mirroring, pero no es compatible ni con multiview, ni con pantalla superpuesta, ni tampoco con picture in picture.
En cuanto a calidad gráfica, quiero empezar por decir que en cuanto a colores no hace un mal trabajo, me parece que está bien, a pesar de que tiene panel UVA y esto es gracias a la tecnología de color Quantum Dots, o mejor dicho, al filtro de color conocido como Quantum Dots. Simplemente quiero decir que cuando observan algún contenido a través de alguna aplicación, ya sea YouTube, Disney Plus, HBO Max, entre otras, cuando van a ver un contenido que tiene alto rango dinámico, como tal el televisor no avisa de ninguna manera. Este contenido, por ejemplo, tiene alto rango dinámico y el pasado tiene rango dinámico estándar. Y como pueden percibir, los modos de imagen son los mismos, no cambian. Entonces, realmente no es que sea un problema como tal, pero sí me parece que hubiera sido bueno que hubieran añadido unos modos de imagen diferentes para cuando el contenido tiene alto rango dinámico, como sucede con otros televisores con Android TV o con Google TV, o con televisores con sistemas operativos diferentes como el sistema operativo Tizen de los Samsung, el webOS de los LG o el sistema operativo Vida, que incluyen algunos televisores de la marca Hisense. Aunque cuando utilizo un dispositivo conectado a algún puerto HDMI, en este caso por ejemplo la consola Xbox Series X, en este caso en la parte superior derecha, sí pueden observar que se puede leer tanto la resolución como también si el contenido tiene alto rango dinámico. En este caso sé que el televisor es compatible con HDR10. Al parecer no es compatible con otras tecnologías de alto rango dinámico, aún así me parece que con el HDR10 hace un buen trabajo. Y en cuanto a cantidades de brillo, no está mal, hace un trabajo decente, está a un nivel muy similar, por ejemplo, en comparación al TCL C635, que también tiene tecnología QLED. Aunque obviamente para una persona que sea amante al brillo, ese televisor probablemente lo pueda decepcionar un poco. Y también quería mencionar que este televisor tiene este parámetro conocido como color vivo, que al activarlo los colores tienden a lucir un poco más saturados y al desactivarlo simplemente pierden algo de saturación. Puede ser un parámetro útil para algunos usuarios. También es bueno mencionar que la uniformidad de colores grises no está mal. Obviamente se puede notar algo de efecto de pantalla sucia, especialmente en las esquinas de la pantalla. Pero por lo menos a la hora de ver contenido con más color, especialmente a la hora de jugar videojuegos de deportes o de ver deportes como tal, me parece que el efecto de pantalla sucia puede pasar desapercibido, por lo menos no llegar a convertirse en algo distractor ni molesto. También es muy importante mencionar y al mismo tiempo destacar que el rendimiento en ese tipo de escenas con mucha oscuridad y especialmente cuando tienen alto rango dinámico en este televisor no están para nada mal. De hecho, me parece que el rendimiento es mucho mejor en comparación a otros televisores que se encuentran por un rango de precio similar y que también tienen panel UVA. Obviamente el rendimiento no es perfecto, se puede llegar a notar algo de efecto clouding, pero me parece que no es una intensidad molesta ni distractora y, como ya dije, el rendimiento me parece que está más que bien. La tecnología de retroiluminación de este televisor es LED directa, de ahí el término DLED, Direct LED es lo que significa, y no cuenta con atenuación local y recuerden que tiene panel UVA. Otro aspecto más o menos importante que deben conocer es que el manejo de los reflejos de este televisor no es el mejor por el hecho de que tiene panel UVA y también por el hecho de que no tiene altas cantidades de brillo. No es el más recomendado para una habitación muy iluminada, pero el rendimiento es por lo menos aceptable. También les recuerdo que por el hecho de que este televisor tiene panel UVA, sus ángulos de visión no son muy buenos. Como pueden percibir, los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando su pantalla es observada desde un ángulo muy amplio. De hecho, aun cuando el ángulo no es muy amplio, ya los colores empiezan a perder una considerable cantidad de volumen y empezar a lucir algo blanquecinos, o de hecho muy blanquecinos, obviamente entre más amplio sea el ángulo de visión.
Un aspecto también muy importante tiene que ver con el trabajo de escalado de imagen. Para esos resultados utilizo el modo de imagen película con contenido en rango dinámico estándar. Lo que deben saber simplemente es que el trabajo con contenido que tenga una baja resolución, o sea 720p o una resolución inferior, no es tan malo, pero tampoco es perfecto. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y en esas condiciones, cuando el contenido tenga 720p o una menor resolución, el trabajo es por lo menos muy aceptable y las partes pixeladas que se pueden llegar a percibir pueden pasar como algo tolerable en la gran mayoría de casos. Y otro aspecto muy importante en cuanto a calidad gráfica general es que el manejo del movimiento de ese televisor cuando ven contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan, por ejemplo, un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI no es bueno. Se puede notar mucho efecto jitter o de vibración, especialmente cuando en la escena hay un barrido de cámara o muchos movimientos rápidos. Aunque sí debo ser honesto, y ese efecto jitter no se nota con la misma intensidad en todo tipo de escenas, se nota de una forma más intensa en otras escenas, en comparación a otras escenas, pero de todas formas está allí. Y este televisor no cuenta con ningún tipo de tecnología que pueda reducir o decrecer el efecto jitter. Con lo cual, si de pronto en este aspecto son muy exigentes, obviamente este televisor no va a ser una muy buena opción, porque es muy probable que en la mayoría de escenas con movimientos rápidos y que se pueda percibir ese efecto de vibración o conocido como jitter. No obstante, por lo menos en el apartado gaming, el manejo del movimiento no es malo. Lo primero que deben hacer es que aquí en modo HDMI lo deben cambiar a 2.0. Estas pruebas las realizo con una Xbox Series X. Aquí pueden notar que ese televisor no es compatible con frecuencia de actualización variable, tampoco es compatible con modo automático de baja latencia y tampoco es compatible con la tecnología Dolby Vision, y mucho menos es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución. Y las resoluciones con las que es compatible son 4K, 1080p y 720p. Si bien ese televisor no cuenta con tecnologías gaming avanzadas, lo que puedo decir es que la experiencia no me disgustó. No es la mejor, pero tampoco es terrible. La fluidez no está para nada mal. El efecto de ralentización y leve ghosting que pude percibir es casi imperceptible en la mayoría de los casos. Realmente no me molestó, y créanme que ese efecto sí lo he podido notar en otros televisores. Entonces, en este como tal, como ya dije, el manejo del movimiento no está para nada mal. Y lo otro que deben saber es que este televisor no cuenta como tal con modo juego ni tampoco con Game Bar. Los tiempos de input lag, sea cual sea el modo de imagen que escojan, van a ser los mismos. Y desde un punto de vista general me parece que está bien este aspecto, porque así le dan al usuario esta opción de poder escoger otros modos de imagen sin que los tiempos de input lag o tiempos de retraso de entrada se vean afectados. Y también obviamente se puede acceder a este parámetro color vivo en caso de que quieran colores más saturados o colores más apaciguados. Con este Forza Horizon me sentí bien. Obviamente, como ya dije, no es perfecto, pero realmente no me disgustó. Por ejemplo, como sí sucedió con el televisor Kaixun que analicé unos días atrás, que sí noté mucha ralentización. Entonces en este realmente no noté ese efecto o ese problema. Además, el rendimiento con este tipo de videojuegos, en este caso ese es el videojuego Dead Space, que como ven tiene muchas partes oscuras y se supone que es un videojuego de terror, el rendimiento con este televisor me parece que está bien, tanto por el hecho de que tiene panel UVA como por el hecho de que no tiene una altísima cantidad de brillo. El efecto clouding o de nubosidad que se puede percibir es muy pero muy poco. La experiencia me pareció que es agradable, principalmente por el aspecto no solo de que tiene panel UVA, sino por el hecho de que al tener poca cantidad de brillo no hace que las zonas que deben ir con sombra y por ende con una experiencia de terror sean excesivamente iluminadas, como sí sucede con televisores que tienen más altas cantidades de brillo.
Además, el problema que noté de ralentización con el televisor Kaixun, que con este videojuego ese problema era más acentuado, debo decir que con este televisor Hyundai no es tanto, sí que se puede notar un poco, pero no es tan molesto como si lo fue con el televisor Kaixun. En cuanto a tiempos de input lag, ese televisor, como ya mencioné, pareciera que arrojara los mismos resultados con cada modo de imagen. Yo no poseo un dispositivo que me permita medir estos tiempos, pero de acuerdo a lo que puedo experimentar y a lo que ustedes pueden ver a través de este video, me parece que ese televisor cumple, no está para nada mal. Y el hecho de que no tenga modo automático de baja latencia, lo que indica simplemente es que no cuenta con la activación de un modo juego automático que de forma automática, valga la redundancia, active un modo juego que cambie a un tiempo de input lag más bajo en comparación a cuando se utiliza otro dispositivo HDMI diferente de una consola. En general, los tiempos de retraso de entrada a input lag de este televisor me parece que están más que bien. Ya para ir terminando, quiero hablar del sistema de sonido de este televisor. La potencia es de 20 watts. Cuenta con tecnologías Dolby Audio, como por ejemplo Dolby Digital Plus. Y aún no sé si cuenta con canal de retorno de audio o canal de retorno de audio mejorado, pero pareciera que no. Aún así, en la práctica me parece que el rendimiento es bueno, de hecho me sorprendió, creí que iba a ser terrible o que me iba a proveer resultados así como de tarro, como uno conoce coloquialmente, o de voz enlatada, pero realmente no, me parece que rinde muy bien. En unos segundos van a poder juzgar eso por ustedes mismos. Y a manera de resumen, si me preguntan si recomiendo o no este televisor, si están buscando un televisor diferente, de una marca diferente, porque han tenido malas experiencias con otras marcas y quieren uno que tenga Android TV como sistema operativo, podría ser una opción más o menos decente a tener en cuenta, más allá de esos bugs que yo experimenté, que se reiniciaba el sistema operativo, que me pasó en 3 ocasiones. No sé si les pase a ustedes. Y además tengan presente que no reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz. Yo personalmente tendría en cuenta otras opciones. El televisor no es que sea malo, pero no es tan completo como de pronto otros televisores de otras marcas por un rango de precio similar podrían llegar a encontrar con mejores prestaciones. Pero como puntos positivos destaco que en escenas oscuras me sorprendió porque rinde bien. No es perfecto, pero es más que aceptable. También quiero destacar que en cuanto a sonido se comporta muy bien, lo cual van a poder experimentar en unos segundos. También quiero destacar que en cuanto a colores hace un buen trabajo y que en el apartado gaming se comporta de una forma más que decente. Y listo, no siendo más, por favor déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan acerca de este Smart TV Hyundai con tecnología QLED. ¿Lo comprarían sí o no y por qué? No siendo más, los dejo con la prueba del sistema de sonido de este televisor. Y si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like y que se suscriban a mi canal y que además activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.